Yo, buddy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Jim Spider y como ya vieron en el título y en la miniatura del video, hoy vamos a hacer unos web shooters que la verdad ya quería hacer desde hace algún tiempo, que son nada más y nada menos que unos web shooters hechos por SHIELD, la agencia de inteligencia y espionaje que aparece en el universo Marvel. También te quiero invitar a que veas el video que está apareciendo aquí arribita, que fue donde junto con mi amigo Axel hicimos estos increíbles web shooters del nuevo Spider-Man de PlayStation 5, Miles Morales. Pero de verdad yo te recomiendo que vayas a ver ese video porque estos web shooters tienen luz integrada, prenden, y la verdad es que yo siento que se ven bastante épicos. Pues nada, si te perdiste ese video, pues te recomiendo que lo vayas a ver porque la verdad es que sí quedaron muy cool. Y ahora sí, regresando al tema inicial del video, que son los web shooters de SHIELD, voy a utilizar foamy de color negro, velcro, pegamento, pintura en aerosol plateada y también de color negra. Y bueno, la plateada básicamente es para pintar todo el cuerpo de lanzatelarañas y la pintura negra es para el logo de SHIELD. Y lo último que vamos a necesitar es esta plantilla que pueden encontrar aquí abajito en la descripción. Como ya les he comentado en otros videos, esta es una plantilla que viene en PDF, así que nada más la descargan, la abren, la imprimen y ya la van a tener lista. Y pues ahora sí, let's do it. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es recortar esta pieza entera que es el brazalete, la cual nos quedaría más o menos de esta forma. Y después solamente tenemos que pasar la pieza al foamy de color negro. Lo marco dos veces porque vamos a hacer dos brazaletes, obviamente uno para cada muñeca. Y sí, sé que es más que obvio, pero lo menciono por si las dudas. Dos mil años más tarde. Ok, a ver, estoy bien perro estresado porque apenas llevo estas partes del logo y la verdad es que es bastante, bastante estresante porque las piezas son muy pequeñas. Y pues nada, ahorita les enseño cuando ya tenga todas las piezas recortadas. 6 hojas después. Y pues nada, amigos, ya acabamos de recortar las piezas. Yo les recomiendo que lo hagan de una forma lenta, con tiempo, porque sí se necesita un poco de paciencia para que las piezas queden bien recortadas. Y esto no lo dice en la plantilla, pero esta pieza que es una tira larga y delgada, ya en total vamos a necesitar recortar 4 de estas, 2 para cada muñeca. Y bueno, ahorita lo que estoy pensando es cómo voy a acomodar las piezas estas de SHIELD para poder pintarlas. Cuando digo que no sé cómo le voy a hacer para pintar las piezas, es porque generalmente cuando uno pinta piezas pequeñas con pintura en aerosol, la presión del aerosol es tanta que las piezas salen volando. Así que lo que se me ocurrió fue fijar las piezas a un pedazo de cinta para que estas se quedaran ahí pegadas y cuando las pintara con el aerosol no salieran volando. Claro que eso sí, antes de pintarlas con la pintura de color negro, lo que hice fue barnizarlas con pegamento para cubrir espacios y que el acabado de la pintura quede mucho mejor. Y bueno, mientras los logos están ahí secando con el pegamento, les quiero explicar esta parte de los brazaletes y es que vamos a colocar nuestras tiras encima de los brazaletes de este modo, la otra por la parte de abajo y luego tenemos que colocar los aros por encima. Después vamos a marcar, nos quedaría el marcado más o menos de ese modo y después lo que tenemos que hacer es recortar. Cuando lo tengamos recortado nos va a quedar aquí el hueco para poder pegar nuestro círculo. Y bueno, pues después de pegarlo nos quedaría así. Y bueno, una vez que hayamos hecho esto en ambos brazaletes, lo que toca es también barnizarlos con un poco de pegamento blanco. Ok, amigos, lo que voy a hacer ahorita es que ya voy a pintar las piezas, pero solamente les quiero mostrar dos pequeños detalles que les agregué a los lanzatelarañas. Y es que en la parte del botón en donde se presiona, le puse foamy moldeable como para agregar este volumen. Y ya los círculos que teníamos les agregué otra capa de foamy, pero solamente así como para darle este efecto que es como una cruz, no sé cómo se diga, pero ¿me entienden? Fue que los pegué en un pedazo de cinta pues para que no se estén volando con el aerosol. Y bueno, amigos, pues una vez que se hayan secado de la pintura los lanzatelarañas, lo que hice fue comenzar a montar los círculos plateados ya en el brazalete. Y la verdad es que me asombré mucho porque creo que son los lanzatelarañas con récord de tiempo. Es decir, son los web shooters en los que menos me he tardado. Y bueno, una vez pegados los círculos plateados, creo que lo más difícil fue pegar el águila, o sea, el logo de SHIELD. Porque como les comento, son piezas muy pequeñas, pero pues creo que no quedó tan mal. Bueno, amigos, pues ya terminamos nuestros web shooters de SHIELD. Ya los dejé secar un poco y quedaron más
más o menos así, que ya sé que así a plena vista se ven medio extraños, pero ya puestos son otra cosa completamente diferente. Antes de ponérmelos les enseño cómo quedó el logo de Shield, los detalles estos que les dije que le había puesto al círculo, el botón del gatillo, y pues aquí de este lado pegué el velcro, al igual que de esta parte de atrás, y pues ya puestos se ven así. Más que nada, ¿saben por qué me gustaron? Porque siento que tienen ese rollo en plan como clásico, o sea, en plan que son como muñequeras plateadas, pero ya cuando las vemos de adentro, o sea, de las partes de las muñecas, pues nos topamos con esto, ¿no? Con el logo de Shield. Y pues no sé, la verdad es que son unos web shooters bastante sencillos. Me refiero a que no están súper mega detallados. Sin embargo, creo que lo más difícil de hacer son estas partes. Igual forma, si ustedes hacen estos web shooters, no sé cómo se vayan a ver mejor, si así en plan en 3D el águila con Foamy. Pero también me da bastante curiosidad en plan cómo se verían si nada más fuera una imagen, ¿sabes? Igual no creo que se vea mal, pero pues ahí si alguien los hace, me etiqueten en Instagram para ver cómo quedaron. Y pues en lo personal creo que estos lanzatelarañas sí están bastante lejos de ser mis favoritos, pero al mismo tiempo creo que sí los incluiría en mi baraja de web shooters, solamente en plan por esa vibra que tienen de ser como clásicos. Pero pues nada, si el video te gustó, te invito a que dejes tu like, a que me ayudes compartiendo este video con tus amigos y desde luego a que te suscribas al canal. Recuerda nuevamente que las plantillas las tienes aquí abajito en la descripción. Y no me voy sin antes decir los saludos del día de hoy, que son para Sergio Bolaños, Diego Vázquez, Becker Tello, Javier Sebastiano Campos y Fuentes, Spidey Miles-14, Ian 4, Matt Banner, Samuel Soledispa, Diego Godínez y por último a David Spider. En fin, nuevamente espero que les haya gustado. Pero pues nada, yo soy M Spider y nos vemos en el siguiente video. Bye.